Ahora sí, ya nos escuchamos. Y muy buenas noches. Bienvenidos al penúltimo programa de Metalpedia News en vivo. Así es, este formato en vivo va a desaparecer. Es uno de los cambios que se estarán haciendo aquí en Metalpedia para el mes de mayo. Entonces, pues vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo y a todos los que nos verán en la versión grabada. Ya saben que el noticiero, al igual que los programas y las entrevistas, pues se quedan ahí en la sección de videos y posteriormente ya las estoy subiendo al canal de YouTube. Muy posiblemente para el próximo fin de semana ya esté al corriente. Entonces, pues vamos a empezar. Saludo aquí a Susi Sánchez, que ya está aquí en los comentarios. Pues vamos a iniciar con este penúltimo programa en vivo. Y comencemos con las noticias. Y empecemos aquí en México. Anima Tempo, esta brutal banda de metal progresivo. Ellos hace un par de semanas anunciaron el título y la portada de su próximo álbum, que se llamará Chaos in Paradox. Y como sabemos, esta situación de la pandemia ha sido complicada para muchas bandas y pues ellos no es la excepción. Entonces, para poder financiar este álbum, pues están solicitando la ayuda de todos los fanáticos. Entonces, ustedes pueden entrar aquí al link que les voy a dejar, que es de donadora, y aquí pueden apoyar a la banda. Y obviamente, dependiendo el monto que ustedes aporten, pues serán recompensados. Entonces, pues apoyemos a Anima Tempo para que puedan lanzar su próximo álbum, que aparte de la banda este año han dado muy activa en los escenarios. Próximamente andarán por ahí en junio, si no recuerdo mal, andarán allá en en el Reino Unido. Entonces, mucha actividad ahí con la banda. Entonces también síganos en sus redes para más información. Y pues ahora vámonos a Suecia, porque el supergrupo The Halo Effect, ellos acaban de anunciar la fecha de lanzamiento de su próximo álbum. Este será su álbum debut, que llevará por título Days of the Lost. Este álbum saldrá el próximo 12 de agosto de este año a través de Nuclear Blast. Y el video del sencillo ya lo encuentran en el canal de la disquera. Aquí les voy a dejar el link para que los vayan a escuchar. Y ahora, Ptolomea, inspira con su sorprendente sencillo Inspiration. Este sencillo será parte de su álbum debut que está programado para lanzarse en 2023. Entonces, no lo he escuchado a esta banda también. Se escucha bastante bien, tiene un muy buen sonido. Y ahora vamos precisamente a Inglaterra, porque la banda de rock psicodélico Desert Clowns, ellos acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado Plan Exit. Esto fue el pasado 25 de marzo de este año a través de Mandrone Records. El álbum lo pueden escuchar y adquirir aquí en la página de Bandcamp. Bueno, dar una escuchada a esta banda. Si les gusta el rock psicodélico, estilo de los 70s, bueno, dar una escuchada a esta banda. La verdad es que lo hacen bastante, bastante bien. Y ahora vamos a Brasil, a The Damnation. Ellos se preparan para lanzar su álbum debut, Way of Perdition. Este saldrá el próximo 6 de mayo de este año. Y los videos de los sencillos ya tienen un par ahí en su canal de YouTube para que vayan a escuchar a esta banda brasileña. La verdad es que es una de las nuevas promesas. Las señoritas lo están haciendo bastante, bastante bien. Que vayan a darles una escuchada. Y ahora aquí en México, la banda de post-metal Absurd Creation, ellos acaban de presentar su nuevo sencillo Inner Shadow. Este estará incluido en su nuevo álbum A Dance with Death, que estará disponible el próximo
6 de mayo a través del subsello de Concreto Records llamado 3. En su canal de YouTube ya encuentran un visualizer del sencillo Inner Shadows. Están para ir a escuchar esta banda, la verdad es que también suena bastante bien. Y ahora vámonos nuevamente, regresemos a Inglaterra, porque el legendario Graham Bonnet, él acaba de lanzar el video del sencillo Uncle John, que ya se los comentábamos la semana pasada, aborda un tema pues casi nadie quiere abordar, que es el tema de la pedofilia. Este sencillo está incluido en su próximo álbum titulado Day Out in Nowhere, que saldrá el próximo 13 de mayo de este año. El video del sencillo ya lo encuentran en su canal de YouTube, vayan a darle una escuchada. Y ahora vamos a Estados Unidos, al Bay Area, porque los Titanes, Machine Head, ellos acaban de anunciar su nuevo álbum titulado Of Kingdom Man Crown. Este está inspirado en el anime japonés Attack of Titan. El álbum será lanzado el próximo 26 de agosto a través de Nuclear Blast. Y el video del sencillo Choke on the Ashes of Your Fate ya lo encuentran disponible también en el canal de la disquera. Voy a dar una escuchada al nuevo material de Machine Head. La verdad es que suena muy chingón. Entonces, vayan a darles una escuchada. Y ahora, el proyecto de metal alternativo originario de Luxemburgo, Mean to You, él acaba de lanzar su nuevo EP titulado Strong. El video del sencillo Your Top Your Crown lo encuentran disponible en su canal de YouTube. Ahí vayan a darle una escuchada. La verdad es que este proyecto de una sola persona suena bastante, bastante bien. Y ahora vamos a Grecia, porque la banda de Power Metal Validor, ellos acaban de lanzar su nuevo álbum titulado Full Trumpet. Esto a través de Symmetric Records. El álbum salió el pasado 2 de febrero de este año y el video del sencillo The 10,000 ya lo encuentran disponible en su canal de YouTube. El link para que lo vayan a escuchar. Y ahora, la banda brasileña de death metal melódico, Venomous. Ellos ahorita se encuentran de gira en Brasil, pero se dan el tiempo de compartir una versión del clásico de los Rolling Stones, Men in Black. Y aparte cuentan con la participación de la vocalista de la banda Torture Squad, Mayara Puertas. Y pues es un homenaje al clásico que este año está cumpliendo 56 años, pueden creerlo. 56 años de Pain Black. La verdad es que suena bastante bien, tiene un gran sonido. También se los dejo para que le vayan a dar una escuchada. Y ahora vamos a México, porque la banda de rock progresivo Umbral, ellos están de regreso con su nuevo sencillo Escapar. Si quieren ver el video del sencillo, que es un playthrough con toda la banda, aquí les voy a dejar el link. La verdad es que lo hacen bastante bien y ya estuvimos platicando con ellos. Si se perdieron la entrevista, ya saben que la encuentran disponible ahí en el Facebook, ahorita, aquí en la sección de videos, ahí está disponible. Y próximamente también ya la encontrarán en el canal de YouTube. Y ahora vamos a Escocia, banda de metalcore, Bleed From Within. Ellos acaban de lanzar el sencillo Stand Down, que estará incluido en su próximo álbum titulado Shire. Shine. Bueno, Shine. Es Rain. Algo así. Perdón, perdón la pronunciación. El álbum saldrá el próximo 3 de junio. Esto a través de Nuclear Blast Records. Pero bueno, a darlo escuchado, la verdad es que esta banda escocesa lo hace bastante bien. Es el video del sencillo Stand Down, ya lo encuentran ahí disponible en el canal de YouTube de la disquera. Ahora vamos a Bélgica, porque la banda de Doom Metal, Patrones, ellos se preparan para lanzar su nuevo álbum titulado Fatum. Este saldrá el próximo 4 de junio.
de este año a través de Neck Twister. Entonces, para que le vayan a dar una escuchada cuando salga. Tanto pueden escuchar música de Patrones. También están en plataformas digitales o lo pueden escuchar aquí en la página de Bandcamp, que por alguna razón no se copia en el link, pero ahorita lo resuelvo. Les voy a dejar su página de Bandcamp para que puedan escucharlos y adquirir el material de esta banda. Y ahora vamos, porque los maestros noruegos Black Altar y Vulture Lord, ellos están presentando el split Lethenian Manifest. Este split es lanzado a través de Odin Records y pueden escuchar el video del sencillo Sacrilegious Congregation aquí en su canal de YouTube. Y si quieren, si son fanáticos del black metal, pueden adquirir este split aquí en la página de Bandcamp. La verdad es que tienen un buen sonido ambas bandas. Y ahora vámonos, porque ya falta menos para que sea 30 de abril y para que la banda mexicana de Stoner Doom Metal Electric Cold estén lanzando su nuevo álbum titulado The Ceremony. Será el próximo sábado 30 de abril. Y mientras tanto pueden ver el video, el visualizer del sencillo Warlocks on the Mangrove. La verdad es que también tiene esta banda suena muy chingón, a mí me gusta muchísimo. Entonces vayan a darle una escuchada. También si se perdieron la entrevista con Electric Gold del pasado sábado, pues ya saben que me encuentran aquí en Facebook de Metalpedia, próximamente en el canal de YouTube. Y ahora vámonos hasta Austria, porque los maestros de death metal Belphegor, ellos acaban de lanzar su nuevo video lyric del sencillo Totem Dance, Dance Macabre. Este estará incluido en su próximo álbum titulado The Devils. El álbum saldrá el próximo 24 de junio de este año a través de Nuclear Blast. Y el video del sencillo pues, también lo encuentran disponible en el canal de la disquera. Y ahora, ya está disponible el álbum de la banda española Ancient Sinclair. Y también, si se perdieron la entrevista que tuve con ellos hace, no sé, hace 3 semanas, posiblemente. Ya saben que lo encuentran aquí disponible. Ya. Yo creo que ya está. No creo que. Creo que se la subo al rato al canal de YouTube, pero ya también la pueden ver aquí en Facebook. Entonces, vayan a escuchar este gran álbum, que lo encuentran disponible en plataformas digitales por las Eclipse. Y el video del sencillo Sermons, ya lo encuentran ahí en el canal de YouTube de la banda. Estos españoles lo hacen bastante bien. Y vámonos a Bélgica, Averys. Ellos acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado Centerpoint. La banda lanzará el álbum completo para la segunda mitad de 2022. Y pues ya saben, cuando tengamos más información acerca de este lanzamiento, pues lo estaremos compartiendo aquí en las redes de Metropedia. Mientras tanto pueden escuchar Centerpoint. La verdad es que Averys lo hace muy, muy bien. Y ahora vamos a Alemania, porque Hellstrons, ellos presentan los videos de los sencillos Raven's Flight y Mistress of Eternity. Estos sencillos están incluidos en el álbum que lanzaron en diciembre de 2021, que se llama Raven's Flight. Este álbum fue lanzado a través de Wormhole Death Records. Y el video del sencillo, que da nombre al álbum, el link, para que lo vayan a escuchar. La verdad es que Hellstone tiene un sonido bastante, bastante bien. Suenan bastante, bastante, bastante bien. Y ahora vamos a Canadá, porque la banda de speed metal, estos legendarios, Skullfist, ellos acaban de lanzar su nuevo álbum titulado Paid in Full.
Esto a través de Atomic Fire Records y el video del sencillo For the Last Time. Encuentran aquí disponible en el canal de YouTube de la disquera. Voy a dar una escuchada a Skullfist. Es que es una muy, muy buena banda. Vamos con los maestros sardos del metal progresivo, Ebb and Flow. Ellos acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado Aleichem Shalom. El sencillo lo pueden escuchar en plataformas digitales. Les voy a dejar el link de Spotify para que puedan escuchar a Ebb and Flow. La verdad es que la banda también suena bastante bien. Hoy voy a darles una escuchada. Y ahora vamos a Australia. La banda de thrash metal Increed. Ellos acaban de lanzar su nuevo álbum titulado Thrash in Extinction. Eso también a través de Wormhole Death Records. Y el video del sencillo lo pueden escuchar aquí en el canal de YouTube de la disquera. Si les gusta el thrash metal, Increed les va a encantar. La verdad es que lo hace bastante, bastante bien esta banda. A mí me gustó muchísimo. Y ahora, vamos a Finlandia, porque Jimbo Garage, ellos acaban de lanzar los sencillos Now We Are Strangers y Wings. Estos estarán incluidos en su próximo álbum. Ya saben que en cuanto tengamos más información, pues también la estaremos compartiendo. Mientras tanto, pueden ir a escuchar estos dos sencillos aquí, disponibles en plataformas digitales. Vayan a dar una escuchada a Jimbo Garage. Y ahora vámonos a Austin, Texas, porque los rockeros Core, ellos acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado Who We Are. El sencillo lo encuentran disponible en plataformas digitales. Y la verdad es que también suena estos tejanos lo hacen muy bien. Ahí ven, es una escuchada. Y ahora vámonos a Ucrania, porque el artista BM, él acaba de lanzar el video del sencillo BCA. Y ese estará incluido en su próximo EP, To Push To Relax. Este EP será lanzado a través de Epictronic Records. La verdad es que esta es una combinación entre grunge y metal alternativo directo de Ucrania. Y tiene un gran sonido. Entonces hay que escucharla a PM. Y ahora, el icónico y legendario Udo Dirk Schneider. Él acaba de lanzar su nuevo álbum titulado My Way. Esto fue el pasado 22 de abril de este año. Y el álbum fue lanzado a través de Atomic Fire Records. Entonces, he escuchado aquí algo. Hay un par de sencillos que les voy a dejar el video del sencillo Kim Zurich para que vayan a escuchar a Udo. Ahí vayan a darle una escuchada. La verdad es que Udo es uno de estos personajes legendarios, un músico legendario. Él es uno de los fundadores de la banda alemana Sept. Entonces ahora en su carrera ya como solista, bueno, como solista con banda, porque ahora sí que lleva su nombre, Udo. Ya tiene también un buen camino recorrido este músico. Se van a darle una escucha. Y ahora vamos a Japón, porque los maestros japoneses del thrash metal, Shady Glimpse, ellos acaban de lanzar el video del sencillo SSD System Shakedown. Este está incluido en su último álbum titulado Supreme Gift, que salió en diciembre de 2021 a través de Wormhole Death Records. La verdad es que los japoneses lo hacen cabrón. Nuevamente, si les gusta el thrash metal, esta banda les va a gustar. A mí me gustó bastante. Le van a dar una escuchada a Shady Glimpse. Y la banda finlandesa de Melodic Rock, Killer Aspect. Ellos acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado Naked Flame. El sencillo lo pueden escuchar en plataformas digitales. Esta banda también tiene un muy buen sonido. Una escuchada. Y ahora, la banda británica de rock alternativo, Less Than Hollow. Ellos acaban de lanzar un nuevo sencillo titulado War, de su álbum debut, Critical.
el video del sencillo, y además, y esto fue lanzado a través de Court and Call Records, el video del sencillo, pues ya lo encuentran aquí disponible en el canal de YouTube. Y ahora vamos a Brasil, porque el proyecto de metal melódico Trapecia, que este fue fundado por la talentosa Thaís Lírica, y acaba de lanzar el video del sencillo 2. Este está incluido en su EP Escila, que fue lanzado en 2021. La verdad es que tiene un gran sonido, muy, muy buen sonido tiene Trapecia. La voz de Thaís, la verdad es que tiene una gran, gran voz. Estoy seguro que les va a gustar este proyecto de metal melódico. Bueno, y escuchada. Y ahora vamos, porque ¿qué fue lo que se publicó el día de hoy aquí en Metalpedia? Pues fue que la banda sueca de hard rock, Hogwarts, ellos acaban de lanzar su nuevo sencillo titulado Murder Love, esto a través de Idly North Records. Y el video es el audio oficial del sencillo. Lo encuentran en plataformas digitales y también pues, está disponible ahí en su canal de YouTube. Les voy a dejar el link para que lo vayan a escuchar. La verdad es que esta banda de hard rock tiene un gran sonido, Hugo Swill. Ahí vayan a escucharlos. Y ahora, Metal Against Coronavirus. Ellos están preparando para lanzar su nuevo sencillo. Y el video se ve que está cabrón. No he tenido oportunidad de verlo, pero el teaser del video lo encuentran disponible en las redes de la banda. Está hecho de plastilina, es un stop motion. Hacer un stop motion es un chingo de trabajo, pero un chingo de trabajo, créanmelo. Hacer stop motion es una de las cosas más complicadas que existen. Se requiere muchísima labor y este video se ve que está súper, súper, súper chingón, en donde todos los personajes aparecen en plastilina, todos los invitados que van a participar en esta canción. Y aparte, aparecen muchas leyendas del heavy metal. Y pues dentro de los invitados que van a aparecer aquí en este nuevo sencillo de Metal Against Coronavirus, pues encontramos a Diva Satánica, vocalista de la banda española Blood Hunter y vocalista de la banda brasileña Nervosa. Vamos a encontrar también ahí, dentro de los invitados, al brutal guitarrista, a Rob Cavesten de The Danger, esta banda de la bahía de thrash metal, de la cual soy muy fanático. Entonces, ahí va a estar el legendario Rob Cavesten de The Danger. Tiene ya muchísimos años en esto. Y pues, por supuesto, pues también va a estar nuestro amigo Jordi Cruz, que él es el fundador de este proyecto de Metal Against Coronavirus, que desde finales de 2019, si no me falla la memoria, han estado haciendo esto. Pues pueden entrar aquí al link que les voy a dejar aquí en Bandcamp. Ahí pueden encontrar todos los sencillos que se han lanzado. La verdad es que han tenido muchísimas, muchísimas colaboraciones, no solo de músicos, sino de artistas, directores de videos, productores, ingenieros de sonido y muchísimas, muchísimas personas. Todo esto con el fin de recaudar fondos para la lucha, la batalla contra el bicho este que todavía por ahí anda flotando en el aire. Entonces, en cuanto tengamos más noticias y esté liberado el sencillo, pues obviamente lo estaré compartiendo aquí en las redes de Metalpedia. Y pues mientras eso sucede, vámonos a Suecia, porque Pressure, ellos acaban de lanzar el video del sencillo Barbed Wire Love. Hace un par de semanas, 3 semanas, si no recuerdo mal, ellos se habían lanzado los video lyrics de sencillo. Ahora están lanzando su nuevo el video. Vayan a dar una escuchada a Pressure.
Esa es una gran, gran, gran banda que también ya por aquí ya la entrevistó Maro hace alrededor de 2, 3 meses, más o menos, platicó con Pressure entonces. Y aparte, la banda está próxima a lanzar su nuevo video. Ahí está en el pendiente de las redes de Metalpedia para más información. Y ahora, una de mis bandas favoritas. Esta banda la conocí el año pasado, principios del año pasado, Immortal Guardian, esta banda de progresivo power metal. Ellos están de regreso después de su aclamado álbum Psychosomatic, que si no recuerdan, la banda ya tenía, antes de que iniciara todo este asunto de la pandemia, ellos ya tenían el material que iban a grabar. Y cuando vino la pandemia, consideraron que lo que ellos tenían planeado para su nuevo álbum no encajaba con lo que estaba pasando. Así que decidieron encapsular ese trabajo, así completito, que ya tenían listo para grabarlo. Lo encapsularon, lo pusieron allí guardadito y se pusieron a componer Psychosomatic de cero. La verdad es que es uno de los mejores álbumes que yo he escuchado en los últimos años y la prensa especializada los ha recibido muy, muy bien. Y es una tremenda, tremenda, tremenda banda. Es una de mis bandas favoritas en lo que va del año. Y ellos están ahora de regreso, digo, desde que los conocí el año pasado, Immortal Guardian se volvió de mis bandas favoritas. Y pues ahorita ellos están de regreso con su nuevo sencillo titulado Ozona. Y el video del sencillo lo encuentran aquí disponible. Hoy publiqué la nota. Y entre lo que recuerdo de este sencillo, te preguntarán qué es Ozona. Pues Gabriel Guardia, que es el tecladista y guitarrista de la banda, comenta que hace ya algunos años, mientras estaban de gira, se quedaron varados en un poblado de en Texas, así esos poblados alejados de la civilización, y precisamente se llamaba Ozona. Entonces se quedaron ahí varados y no tenían recursos para alquilar otra camioneta, para arreglarla. Entonces sí que pasaron toda una travesía en ese viaje, y eso los inspiró a componer esta canción. Entonces vayan a escucharlos. La verdad es que Immortal Guardian tiene un sonido muy cabrón, y Gabriel Guardian es un tremendo, tremendo músico, y Carlos Sema tiene un rango vocal impresionante. Justin Padmore, que es el baterista, se ha vuelto uno de mis bateristas favoritos. La verdad es que es un monstruo, pero un monstruo, monstruo detrás de la batería. Y el bajista, que no recuerdo cómo se llama, ahorita se me fue el nombre. Ya saben que eso me sucede a menudo, de repente se me van los nombres y ya después los recuerdo. El bajista también es brutal, pero brutal. Son las líneas de bajo muy, muy cabrón. Entonces, Immortal Guardian, vayan a escuchar ese sencillo. Estoy seguro que Immortal Guardian se va a volver una de sus bandas favoritas. Y pues ahora vamos a seguir con esto, porque la banda finlandesa Horizon Ignited, ellos acaban de lanzar el sencillo Servant. Este va a estar incluido en su próximo álbum, que se va a llamar Towers of the Dying Land. Este saldrá el 1 de julio de este año a través de Nuclear Blast Records. Y el video del sencillo Servant lo encuentran aquí en el canal de la disquera, en el canal de YouTube de la disquera. Escuchada. Y los rockeros pro brasileños Fugazi, no, Fusagi, y mi dislexia, Fusagi, ellos acaban de lanzar su nuevo álbum titulado Outwards Desert, y la canción Cerberus. El video de la canción Cerberus la encuentran aquí disponible en su canal de YouTube. La verdad es que es una banda de stoner y se escucha acá. La banda tiene un gran, gran sonido. Vayan a escucharlos.
Pues allí el álbum lo pueden escuchar aquí en el link que les voy a dejar y en su plataforma digital favorita. Lo pueden escuchar, no es que esta banda brasileña la acabo de conocer y tiene un sonido muy, muy chingón. Si les gusta el Stoner, seguro que esta banda les va a gustar. Para que le vayan a dar una escuchada. Y pues así estamos terminando con este noticiero, las noticias de la semana. Ya saben que durante la semana pues ya hay más, va a haber más publicaciones y estaré metiendo por ahí reseñas entre semana porque estoy muy atrasado con las reseñas. Ya el pasado sábado por fin hubo reseñas, la verdad es que muy buenos discos. Necroroots, si les gusta el black metal, el death metal. Necroroots es una banda mexicana y su álbum lo lanzaron en diciembre de 2021. La verdad es que suena muy cabrón, muy, muy cabrón, tiene un gran, gran sonido. Escucharlos. Exiles, también ese álbum está brutal, me gustó mucho. ¿Qué más hubo de metal, de metal neoclásico al estilo Rising Force, Ingi Malmsteen, Sartori? Andy Sartori es un gran músico brasileño y pues él es el líder de Sartori. Vayan a dar una escuchada a su disco y ahí están las reseñas. Voy a darle una escuchada. Esta semana estaré publicando más reseñas. Las están intercalando y algunas dentro de las publicaciones de la semana. Y el domingo estaré echando el grueso de las reseñas. ¿Qué más tenemos para esta semana? El día de mañana, en vivo, estaremos platicando de la familia, una de las familias favoritas de América. Porque no recuerdo exactamente el día, pero la semana pasada, los Simpsons cumplieron 35 años, siendo la serie más longeva en la televisión. Entonces, creo que amerita que le hagamos un especial a los Simpsons. Entonces, pues aquí está el día de mañana, a lo mejor acompañado, a lo mejor no. Pero yo aquí estaré el día de mañana platicando de los Simpsons. Así los conocí cuando estaba muy chiquito y cuando los trajo Canal 7. Y pues me volví fanático de los Simpsons. Digo, después por ahí cuando hicieron el cambio de las voces en el doblaje, perdió un poquito, pero hasta de la 1 a la 10, 11, tal vez temporada 11, soy muy fanático, muy, muy fanático. La gente que me conoce y ha platicado conmigo, de repente hasta gorda les caigo porque siempre, siempre hay un gag de los Simpsons. Siempre tengo un gag de los Simpsons para algo cuando estamos en alguna conversación. Entonces, sí, soy ese tipo ñoño. Entonces, pues mañana estaré platicando aquí de los Simpsons. El próximo jueves, ya cerrando esta temporada de entrevistas, estaré platicando con Alex Chalfant. Ahora abordaremos la música, los eventos desde otra perspectiva. Él es el organizador del festival que va a estar aquí en México, Keepers of the Flame Metal Fest. Este es un festival nuevo, digamos, en este formato. Va a traer a muchísimas bandas legendarias de la escena underground, heavy metal, y va a estar combinado ahí con la nueva oleada. Entonces estaremos platicando con él todos los pormenores del evento y abordando ahora los eventos desde otra
desde hoy. Otra perspectiva que es bien, bien interesante, que es muchísimo trabajo. Entonces ahí estaremos platicando con él. Bueno, estaré platicando con él el próximo jueves a las 9 de la noche. Y para cerrar esta temporada de entrevistas, el próximo sábado 30 de abril a las 9 de la noche estaré platicando con la banda mexicana de nu metal Dead Noises. Es una muy buena banda. A esta banda la conocí por Secret Stalin, porque participaron ahí en cuando estaba todo este asunto de los ¿cómo se llaman estas cosas? De los festivales en línea. Secret Stalin participó en un festival organizado por Dead Noises y ahí los conocí. La verdad es que me gustó el sonido, la propuesta que traen. Y pues ellos acaban de estrenar en marzo, 25 de marzo, más o menos, si no recuerdo mal, su nuevo sencillo titulado Reality. Entonces, pues ahí los estaremos conociendo más acerca de esta gran banda nacional, originarios acá de Catepec. Entonces, son vecinos aquí de Catepec. Entonces, estaremos platicando con Dead Noises. Bueno, estaré platicando con Dead Noises el próximo sábado 30 de abril. Y pues se vienen cambios aquí en la programación de Metalpedia, como les comentaba, no sé si en el noticiero pasado o antepasado. Entonces, pues sí, este es el penúltimo noticiero en vivo. Voy a regresar al formato grabado. Todavía no decido la hora, seguirá siendo los lunes, a las 9. 9:30, 10, todavía no decido el horario. Entonces regresaremos al formato, al primer formato, el formato grabado, ese formato rápido de dar las noticias en 15 minutos y vámonos, ¿no? Entonces es uno de los cambios. Y el siguiente cambio, estaré regresando con las entrevistas por ahí del calendario, posiblemente para la semana del 15 de mayo. Vamos a tomar 2 semanas para organizar algunas cosas aquí en Metalpedia. Entonces del primero al 14 no habrá entrevistas. Posiblemente esté regresando en la semana del 15 y con nuevo horario. Habrá nuevo horario en Metalpedia. Les puedo decir que las entrevistas también todavía no decido los horarios y los días, pero ya las entrevistas seguirán siendo, o sea, a las 9 de la noche, pero ahora en 3 semanas, ¿no? Y al menos de que haya alguna banda extranjera, una banda europea o bandas brasileñas, o por las diferencias de horario. Entonces yo creo que esas entrevistas las estaré acomodando los sábados, pero al mediodía. Entonces son algunos de los cambios que se vienen aquí en Metalpedia ahora para mayo. Entonces, pues, ahí están al pendiente de las redes. Ya saben, los domingos, que son los domingos de reseñas y de anuncios. Entonces, ahí lo estaré publicando en los, no sé si este fin de semana o hasta el próximo, y estaré dando los anuncios de estos nuevos horarios que habrá aquí en Metalpedia. Y pues nada, así que ya llegamos al final de este noticiero. Ya saben que todos los días estoy publicando bandas de todo el mundo. Vienen muy buenas bandas, mucho material, muchos discos, muchos sencillos, mucha música que se está haciendo alrededor del mundo, bastante buena. Entonces, estoy seguro que van a encontrar algo que sea de su total agrado. Entonces, pues vámonos, 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 porque todavía hay mucho, mucho trabajo que hacer aquí en la redacción de Metalpedia. Así que vámonos. Y pues
Mañana, 9 de la noche, Los Simpsons aquí en Metalpedia en vivo. Muchísimas gracias a todos los que están viendo esta transmisión, a los que van a ver el noticiero en un futuro también. Muchísimas gracias. Se agradece y se aprecia muchísimo. Y pues, vámonos. Excelente, excelente semana. Que descansen, que pasen una muy buena noche. Y hasta la próxima emisión. Todavía la semana que entra es noticiero en vivo. Será el último noticiero en vivo. No sé por cuánto tiempo, pero será el último de esta saga. Digámoslo así. Entonces, pues, vámonos. Pasen una excelente noche, cuídense mucho, descansen. Excelente inicio de semana y excelente semana. Vámonos.